¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión venimos con un nuevo video. Estaremos hablando sobre Nicki Nicole, con 5 cosas que todos deberían de saber acerca de ella. Pues, al ser una artista nueva, se desconocen muchos datos y estoy seguro que la mayoría de ustedes desea conocer todo. Es por eso que hoy me encargué de recopilar la data más interesante acerca de Nicki Nicole para compartirles todo a ustedes. Hoy la recomendación va para mi carnal que la está rompiendo. Recién sacó su tema MVP, así que los invito a que vayan a escucharlo. Aquí debajo en la descripción les dejo el link a todos los que vayan y le comenten algo bueno. Además de que van de mi parte, los estaré saludando en un próximo video. Soy un MVP. Me cargo los rappers, mi liga Tanishi, tú llámame King. Estamos joseando en la calle, ensuciándonos, luciendo clean. Tengo la cubana que brilla muy fuerte y opaca ese gil. Yo soy del futuro, la Marty McFly. Número 1. Nicki Nicole, nacida en Rosario, Argentina, el 25 de agosto del 2000, es una artista emergente dentro de la escena nacional. Actualmente cuenta con 3 temas de su autoría: Guapo Traquetero, Años Luz y Fucking Diablo, los cuales fueron subidos a su canal. También interpretó una music session con el conocido productor Bizarrap, quien fue el toque para que Nicki lograra un alcance mundial. Antes de eso, Nicki se encontró cerca a Jon Avi, un artista con el cual colaboró en 2 temas: No Puedo Seguir y Ahora Quiere Volver. Sus primeros acercamientos a la música fueron desde temprana edad. Ella cuenta que desde pequeña buscó la forma para ser parte de la música. Le gustaba crear coreos y montar shows en su cocina en compañía de sus amigos. Número 2. Nicki Nicole tiene unos inicios muy parecidos a los artistas ya conocidos dentro del género, a diferencia que a ella no le fue tan bien. Estoy hablando de que Nicki comenzó haciendo freestyle. Por el momento no encontré registros acerca de alguna batalla, pero esto se sabe ya que en 2 ocasiones ella fue interrogada acerca de esto. Primero con la Red Bull Argentina. Ella cuenta que en las batallas de freestyle encontró una forma de expresarse y desarrollar un arte mucho más formado. Segundo, con los 40 España. Ella contó que a pesar de iniciar con las batallas de freestyle, al igual que Woz y Paulo, no se acerca a lo que ellos pasaron, pues a diferencia de Nicki, ellos tuvieron un comienzo mucho más duro y además a ella no le fue tan bien. Número 3. Nicki Nicole, al ser de las pocas chicas dentro de la música urbana, confiesa que es inevitable encontrarse con comentarios donde se nota la diferencia de género. Es por eso que ha tenido que seguir la ideología de Kazu, en la cual un artista no se define por si es masculino o femenino, únicamente es un artista y ya. Esto mismo lo dio a conocer durante una entrevista cuando le preguntaron que si como artista femenina ha tenido que vivir alguna experiencia donde notara la diferencia de género. Ella respondió que lo ve todo el tiempo porque está normalizado que el hombre sea el artista y la mujer la artista femenina, que es tan normal en cosas cotidianas, el hombre siempre destacando en la escena y la mujer solo en una o 2 canciones. Número 4. Hace muy poco Nicki Nicole y Kea hicieron pública su relación amorosa por las redes sociales, mostrando cómo se la viven en pequeños momentos. La gente al parecer le va y le viene al saber que Nicki es nueva dentro de la música. Se sabe de parejas como CRO y Kazu, donde los dos son artistas y han sabido sobrellevar todos los problemas que puedan surgir con el paso del tiempo, al tener un gran alcance público. Esperemos y esta parejita sea para rato. Número 5. Este mes de noviembre se comenzó con estrenos super picantes. Duki nos presentó Super Sangre Joven y al parecer Lucho lo más pronto posible largará su disco. Nicki Nicole no se quiere quedar atrás, pues nos confirma que está preparando su disco para este mes. Esto se sabe ya que durante una entrevista ella dijo que ya había llegado el momento de sacar un álbum, puesto que piensa que nadie quiere pagar una entrada para un show que dure solo un par de minutos. Menciona que tiene que mostrar su evolución y lo que puede llegar a ser, ya que la gente comenzó a encasillarla en un género y en un estilo al tener pocos temas. Nos cuenta que tal vez lo divida en 2 partes o tal vez lo saque entero. Está tratando de no sacar muchos temas, sino los mejores. Lo más reciente que pudimos obtener es la tapa de lo que será su disco. Nicki Nicole el día de ayer nos anunció que la daría a conocer y así fue. Ahora tenemos el arte, el nombre y también una breve descripción que nos detalla en pocas palabras lo que nos muestra su tapa. En lo personal,
basado en cada sensación y fase del amor en cualquier aspecto sentido. Casa animada que sostengo, donde nací, donde soñé, donde sufrí, donde aprendí, donde creí, donde la realidad me golpeó duro y crecí a recuerdos que jamás se olvidan. Esto nos lleva a pensar que el disco debut de Nicki Nicole será una autobiografía en donde veremos las experiencias buenas y malas que ella ha vivido. Todo esto se transforma en los recuerdos que ahora mismo tiene, recuerdos que tendrá durante toda su vida, pues como ella lo menciona, jamás se olvida. Estas son 5 cosas que ya deberías de saber sobre Nicki Nicole. La gente hasta cierto punto se ha molestado por el hecho de que varios videos hablo sobre ella. Me han dicho que está sobrevalorada con un par de temas, que no se merece toda la fama que ganó, que todo se lo debe a Bizarrap y cuantas más cosas. Yo les digo que esperen a que ella demuestre que puede mantener la cuerda. Después de que la sesión con Bizarrap tuviera un gran alcance, a ella se le creó una gran presión en la cual tiene que demostrar que sus temas siguientes deben de ser mucho mejores, algo que al parecer le ha costado con sus 2 temas siguientes. Queda esperar lo que Nicki tenga preparado, y si ella no logra mantener tener lo que tiene hasta ahora, simplemente será un artista con un hit nada más.